Pero Bloomberg, información con poder. Looking at movements then, and looking at how things can hopefully get better or improve. Of course, as I say, you've been protesting, you've been on the streets for a long, long time, and you've seen things that you couldn't have imagined, like a black president, like you just said. But I was just thinking about tactics and changing approach. Of course, many hailed the Black Lives Movement protests because they didn't erupt in violence. They didn't erupt in riots, although there have also been divisions within that, some factions calling for the defunding of the police. Just a word on that. Where are you on that? And where do you think the movement is on that? Because there is division. I think as any movement, there's always going to be disagreements within the movement. You know, I grew up in the North. The year Martin Luther King was killed, I was 13. I was already youth director of his chapter in New York. There are people that disagreed with Dr. King, saying that they believed in self-defense, not nonviolence. They believed in, then you had those on the other side that had condemned Dr. King for coming out against the war in Vietnam, saying that we should be for whatever President Johnson wanted because he was a good civil rights president. So these disagreements exist. I think that we need to reform the police, but we need to keep a measure of policing in our communities because we have high crimes. You've got as much a problem with gun violence as you have a problem of dealing with police that are over the line and do things that are wrong and that in many cases are criminal. So I think that it is restructuring how you put the funds and how you fund policing. But you must have policing. 3 weeks after I did the eulogy for George Floyd's funeral, I did the eulogy of a one-year-old child that was killed in a crossfire of gangs fighting in Brooklyn. So we need both. We need good policing, funded properly, that deal with things like mental health and gun control. And there's also, of course, this push and hope that the police themselves will report bad cops, will also come forward and have that culture change within there, as well as the training and the policing that they've got to do that you talk about. I'm just thinking about people who may be thinking of themselves in the way that you've described, a righteous troublemaker, talking about making good trouble, as you said right at the beginning of our conversation. And if you think back to your younger self and how you've changed as a protester and your tactics, what is your biggest regret and what's the lesson you've learned? What I've learned is that you should not shoot from the hip. We often say tit for tat. Reporter or somebody say something, I'm almost at the beginning of their last word answering them. Be more thoughtful to make sure whatever you say and whatever you do and whatever tactics you use is toward achieving the end goal that you profess. Because people are depending on you. And they expect you to be thoughtful, not just theatrical. One of the controversies that is still brought up by your critics is your response to the 1991 Crown Heights riots in New York. To remind our viewers, these took place after a 7-year-old black boy was killed in a motorcade by a motorcade transporting a rabbi. Violence broke out after that death and a Jewish student was killed. Your critics say you never called on the rioters to stop their anti-Semitic inspired violence. Is that fair? That's totally erroneous, because as the state of New York did a study, I was not even in Crown Heights when the rabbi, young rabbi student was killed. I was called by the family of the 7-year-old kid the next day. But many in the fringe right wing try and distort that I was somehow should have called for them not to do what they did that night when I was living in New Jersey. But these are the kinds of things that you have to deal with and you keep going. That is not only unfair, it's untrue. That's why I wanted to ask you about it. I mean, you did mark the 20th anniversary of the incident. You wrote an opinion piece in the New York Daily News and you said our language and tone sometimes exacerbated tensions and played to the extremists. And actually, there was a response from the young man's brother who responded saying he felt your recollections were sanitized and distorted. So there's obviously still a lot of hurt and pain there. Oh, yeah. But again, we're talking 30 years ago. All you have to do is go to the state report, who, by the way, criticized David Dinkins, the mayor then, and others, but said
Sharpton was not there. Now, I said that when I came in, that maybe I could have, as I did the eulogy for the 7-year-old kid's funeral, said more things that would have been, that I today would say differently. But to say that I incited or excused violence is just not true. And even in his brother's statement saying sanitize whatever as a matter of opinion, he could not say that I incited violence. I suppose it's just when you are looking back at tactics and how protests happen and the leadership, I suppose, that you've had, it's about also learning from that, which is what I wanted to ask you about, because you'll be well aware of these criticisms over the years. Right. I think that what I've learned and what I share is keep your eye on the prize. What is it that you're going for? Don't react to the crowd. Don't play to Mrs. Martin Luther King, Coretta Scott King used to tell me, don't play to the cheap seats to get the roaring of the crowd. She said, think about what you're trying to achieve and speak to that. And that's what I've had to learn. I just wanted to ask about the next generation of leaders that you have in your sights, particularly around racial equality. Are there some that you are particularly keeping an eye on? I have many in my National Action Network and some beyond that I'm looking at. I won't call names, but there are some that are very impressive. And I tell them that they've got to learn in their generation what works. And they're going to be tested and you're going to be criticized. And being a troublemaker, you're going to have trouble, because the fact that you're questioning, speaking truth to power, power is going to answer you. So make sure you are absolutely committed and want to be that and do that. But keep your eye on the prize. Don't make my mistakes. You can study people like me and others, but study also where we fell short and correct them as we go. And also health, I imagine. You have an amazing regime. You could keep going for longer, I suppose. If you don't mind me mentioning, you've lost an enormous amount of weight and you post about drinking your kale juice every day and you look great. I've lost 176 pounds over the last 4 years. I'm a vegetarian, eat one meal a day, work out 35 minutes every morning, and I'm in better shape now at 67 than I was at 37. Well, long may it continue. And do you work out listening to James Brown? Of course, a lot of times I do. He was like my dad. First time I went to London, James Brown brought me, he played at the Hammersmith Odeon. And I went with James Brown. He brought me to London. And I listened, a lot of his music is up-tempo, so it helps me when I'm on the elliptical or lifting weights. That's what you're doing it to. Reverend Al Sharpton, thank you very much indeed for your time, your recollections, and some of your lessons. Thank you. God bless. Thank you so much for being with us. Until we meet again, mask up, stay safe, and goodbye. Thank you.
Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos nuevamente, y nos da un enorme gusto recibir, al doctor Francisco Moreno, epidemiólogo, internista, jefe de medicina interna en el Centro Médico ABC. Querido doctor, gracias por permitirnos nuevamente establecer este diálogo contigo. Bienvenido, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches a tu auditorio. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Don Víctor Piz, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Un saludo a todas y a todos. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo en esta silla roja. Igualmente. Pues el propósito, doctor, es pues hacer un balance de cómo estamos y dónde estamos en términos de la pandemia, esta cuarta ola, como se dice a nivel internacional, del Omicron, ha cesado, viene a la baja. Las autoridades de salud en México vienen insistiendo en que hay semanas consecutivas en cifra de contagios y de decesos a la baja. Nosotros seguimos viendo cifras preocupantes de 20,000+ contagios en 24 horas, que no nos parece un tema menor. Hacer un balance de dónde está México en este momento, de qué podemos esperar. Y, por supuesto, doctor, lo haremos a lo largo del programa, una perspectiva internacional. Vemos países que anuncian ya la cancelación de medidas restrictivas, incluso países que están cancelando el uso de cubrebocas en Europa, Austria, Italia, España, que están anunciando pasos en ese sentido. Si quieres, vamos por partes. Empezamos por México y cómo está México, y luego hacemos una comparación mundial. Doctor, si eres tan amable. Mira, Leonardo, lo que ha sucedido en México es realmente lo que ha venido pasando en el mundo, con una diferencia en tiempo. Desde que empezó la pandemia, el continente americano ha sido el último en presentar la afectación. Recordemos, empezó en Wuhan, en China, luego estuvo Asia, luego vino Europa, y lo último que fue América. Y de una forma similar han ido ocurriendo. La ola Delta empezó en India, en Asia, luego Europa, luego México, y lo mismo ha ocurrido con Omicron. Lo que pasa es que la velocidad de transmisión de Omicron hizo que los tiempos se acortaran. Es decir, la primera vez que se habla de Omicron es el 25 de noviembre del 2021 en esta provincia de Gauteng, en Sudáfrica, y en México el primer caso que se reporta es el 11 de diciembre. Ya no hubo una diferencia tan grande. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque después de ese, empezamos a tener ese aumento en casos, que por la transmisibilidad de la variante, pues fue realmente una vertical hacia arriba. El día 22 de enero tuvimos el reporte de más casos, pasamos los 60,000 y hemos venido con una tendencia hacia la baja. Pero lo dices muy bien, tenemos todavía 20,000 casos, que si estuviéramos en la tercera o la segunda ola, pues estaríamos todavía en la meseta de arriba. ¿Qué pasa? Que pues todavía no ha pasado un tiempo suficiente como para que la curva caiga, pues realmente esta vertical caiga totalmente. Da la impresión de que nos estamos comportando como la mayor parte de los países. Sudáfrica tuvo el pico más alto el 12 de diciembre y ahorita ya tiene cifras como estaba antes de esta ola de Omicron, lo que nos hace pensar que en unas 4 o 6 semanas pudiéramos estar hablando de un número de casos muy, muy bajo. Ahora, no pasa lo mismo con mortalidad, porque la mortalidad se presenta 14 días después del pico de casos. Y lo que hemos visto en estas 2 semanas, pues es que ha habido un aumento en la mortalidad. Las cifras de mortalidad por día son en general más de 500. Entonces, seguimos teniendo una alta mortalidad, aún sabiendo que las cifras oficiales son mucho menores a lo que realmente sucede. Mensaje completo es, ¿vamos hacia la baja? Sí, pero aún no estamos como para decir, ya pasó. Tenemos que todavía tomar precauciones durante estas semanas para que tengamos una vida más normal, más hacia lo que empezamos a ver que están haciendo otros países,
Pero la pandemia no termina de un día a otro. La pandemia es una transición, es un paso gradual. Entonces no te puedes levantar un día y decir ya no voy a hacer nada de las medidas preventivas, porque eso te puede llevar a que se haga mucho más lento el descenso de casos y que todavía corres el riesgo de infectarte o de que se infecte a alguien de tu familia o a alguien de tu trabajo o algún compañero y que pueda tener una mala evolución. Está clarísimo, me parece muy, muy elocuente lo que expresas, doctor. Es decir, no es momento aún ni de disminuir medidas de protección, pruebas, máscaras, distancia, aislamiento en el caso de contagios, etcétera. Todo esto que hemos venido viviendo todo este tiempo no ha terminado esto. Cuatro a seis semanas en que todavía esto se va a mantener. Ahora, dime una cosa importante, porque surgen muchas voces y especulaciones en este sentido. Por supuesto, el riesgo de otra variante o de una nueva variante, eso pues no desaparece del escenario, doctor. Exacto. Mira, eso existe y bueno, la situación aquí que hemos visto es que tenemos una variante que tiene una ventaja sobre las demás. Es muy transmisible. Y aquí es el primero que abre la puerta, que es el receptor de la célula, y entra, es el que gana. Entonces, si tienes uno que abre la puerta mucho más rápido que las otras variantes, pues ese es el que está predominando. Inclusive ahorita, si alguien te pregunta, ¿tengo Omicron? ¿Cómo puedo saber que tengo Omicron? ¿Tienes COVID? ¿Tienes Omicron? No hay otra variante que le esté ganando el terreno a Omicron. Y esto, pues, realmente ha hecho que desaparezcan las variantes anteriores. Ahora, ¿existe el riesgo de una nueva variante? Sí. ¿Qué tiene que tener esa nueva variante? Que sea más transmisible que Omicron, lo cual vemos bastante complicado, porque ya es prácticamente el virus más contagioso que ha existido en la historia de la humanidad. Tendría que ser un virus que tuviera un escape a la inmunidad de vacunas y a la inmunidad que tú generaste. Y esto, pues, es complicado en un escenario de que rápidamente apareciera una variante. ¿Cuál puede ser el riesgo ahí? Los reservorios animales. Y esto tenemos que entenderlo en una analogía con lo que pasa con influenza. Si tú te acuerdas, hay influenza aviar, influenza porcina, influenza que puede ser transmitida por otros animales. Lo mismo ha sucedido con el coronavirus. Recientemente se publicó un estudio grande en Nueva York sobre los venados de cola blanca que parecen ser un reservorio natural del virus. Entonces, lo que pudiera suceder en un futuro es que una variante que se haya modificado en alguno de estos animales nos vuelva a contagiar y pues estaríamos hablando ya prácticamente de un SARS-CoV-2 muy modificado, que ya Omicron ya lo es. O sea, si tú ves cómo aparece Omicron, pues es bastante diferente al virus original, 50 mutaciones. Y eso pues hace que también tu sistema inmune en las personas que ya han tenido COVID no lo respete y se recontagien. ¿Existe esa posibilidad? Sí, Leonardo, pero yo creo que con la velocidad de transmisión de Omicron, pues nos está dando la oportunidad al mundo de lograr una coexistencia con un virus menos agresivo, que pueda ser más de temporadas, es decir, como sucede con los virus respiratorios, en donde las condiciones del invierno favorece que haya una mayor replicación, mayores contagios, pero sí nos está dando esa oportunidad de lograr una pues, convivencia en la que exista el virus, no estés asustado de que va a haber casos disparados en algún momento y que va a haber una constante de infecciones que aumentará a lo mejor en el invierno. Eso es lo que llamamos endemia, una enfermedad que está presente en una población que no tiene grandes alteraciones en el número de casos, de aumentos o bajadas, y que, bueno, coexistes tú sin el miedo de que vayas a morirte, porque pues, lo que hemos vivido durante estos 2 años, sobre todo en nuestro país, pues ha sido terrible, ¿no? Sí, terrible, estoy de acuerdo contigo, doctor. Ahí tocas un punto central, ahí vamos, Víctor, nada más déjame cerrar aquí el tema. ¿Cuándo pasa? ¿Es un tema estadístico? ¿Cuándo pasa de pandemia a enfermedad endémica? Esto a lo que te refieres, doctor, de que está ahí, permanece ahí, pero está controlada. ¿Cuándo sucede ese momento? ¿Cuando hay inmunidad de rebaño? Doctor, por favor.
Mira, no necesariamente porque alcance la inmunidad de rebaño, sino porque el virus se mantiene en un número bajo de contagios en una población en un tiempo largo. Es decir, lo que tú vas a ver no son estas olas que tuvimos, que pues realmente en el mundo fueron 4. En algunos países presentaron como 5 olas por la diferencia en el tiempo, pero en general, y si tú ves la curva del mundo, pues vino la primera ola, que fue la variante original, vino la segunda, que fueron las variantes alfa, beta, gamma, vino la tercera, que fue la delta, y esta terrible, que fue Omicron, porque en las primeras 3 nunca pasamos del 1,000,000 de casos diagnosticados diarios en el mundo. En esta cuarta, pues hubo días que casi alcanzamos los 4,000,000. Entonces, sí fue verdaderamente un tsunami. Ahora, ¿eso qué provoca? Que muchas personas adquieran inmunidad en un corto tiempo. Y si esa inmunidad dura lo suficiente para que no haya una nueva variante que empiece a infectar, pues estás logrando que esa población tenga pocos individuos susceptibles para que se infecten. Ahora, ¿por qué no desaparece el virus? Porque hablamos de que hay reservorios en animales, porque hablamos que va a haber algunos que van a tener contagio y que van a mantener ese virus en esa población. En México es difícil saber un número, porque la verdad es que en México nunca hemos sabido los números reales. O sea, hablamos de que a lo mejor hay más de 110 millones de casos de COVID en México en lo que va de la pandemia, cuando tenemos registrados 5. Entonces, es muy difícil saber qué número sería el adecuado. Creo que nos vamos a ir dando cuenta, pues, por lo que sucede en Estados Unidos, por lo que sucede en otros países, en donde probablemente tengamos 150, 300 casos máximo al día, pero ya de una manera constante, sin que existan estos riesgos de olas, que realmente cuando deja de haber esta ola, pues es que el virus ya no se presenta como estas epidemias sobre una endemia. Va a haber momentos en el periodo de tiempo en donde, por ejemplo, llegue el invierno y a lo mejor tengamos un poquito de aumento en los contagios, como sucede en influenza y otros virus respiratorios. Pero da la impresión que eso es lo que está pasando. Yo creo que esta es la situación que vamos a vivir. Por eso tenemos que hacer una disminución paulatina de las medidas de prevención, y que todavía ahorita no estamos en condiciones de hacerla. Y una de las razones es nuestra población vacunada sigue siendo baja. Estamos en el 62% de población vacunada con esquema completo, y no sabemos ni siquiera qué porcentaje está vacunada con esquema de 3 dosis, que es para lo que muchas partes del mundo se considera esquema completo. Entonces, por esta razón y porque no se ha vacunado a los niños, pues tenemos todavía un grupo de población alta sin vacuna, que es más susceptible a infectarse y que es más susceptible a tener una evolución más seria. Esto hace que México tenga que tener, de alguna forma, pues un poquito de más cuidado en ir disminuyendo las medidas de prevención. ¿Por qué? Porque no tenemos una población altamente vacunada, hay que decirlo claramente. 62%, dices tú, de población con esquema completo, decías, ¿verdad, doctor? Sí, acuérdense que el esquema completo inicial era de 2 dosis de vacunas. Ahora, hemos hablado mucho del refuerzo de la vacuna, pero lo que ha pasado es que con el tiempo, pues nos hemos dado cuenta que el esquema completo de vacunación son 3 dosis. ¿Por qué no se hizo así en un principio? Primero, porque es un nuevo virus, no lo conocíamos. Segundo, son nuevas vacunas. Tampoco sabíamos cuál iba a ser el tiempo que íbamos a necesitar para la aplicación de una dosis extra. Y la pandemia se ha prolongado. O sea, la pandemia nadie pensó que iba a durar lo que ha durado. Y esto ha hecho que, a pesar de que hayas recibido vacunas en tiempo, pues el virus sigue circulando. Y entonces, después de 6 meses, en unos estudios se demostró que había una caída de anticuerpos. Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo que caían los anticuerpos, las personas que se quedaban con 2 dosis empezaban a tener más casos serios, hospitalizaciones e incluso mayor fallecimiento que los que llevaban ya las 3 dosis. Desafortunadamente en México, al tener la vacunación centralizada, pues todas las medidas se han hecho tarde. Igual se empezó a vacunar con el refuerzo en forma tardía, no a los 6 meses, sino a los 8, 10, 12. No se ha vacunado a los niños cuando ya se está vacunando en todo el mundo a los niños. Incluso la Organización Mundial de la Salud ya dijo, hay que vacunar a los niños. Pero pues aquí el problema principal ha sido que la vacuna sigue centralizada. Después de 1 año y meses, seguimos dependiendo de qué te quieren poner, cuándo te lo quieren poner, a dónde te lo quieren poner.
y pues te deja muy poca flexibilidad porque pues no recibimos refuerzos a tiempo, no tenemos el total de vacunados, no tenemos a niños vacunados. Todo eso ha sido pues simple y sencillamente pues la necesidad de no querer abrir la vacunación a diferentes sectores, seguro social, clínicas de vacunación, sector privado, empresas. Esto hubiera facilitado muchísimo pues el que tuviéramos ahorita pues un grupo de vacunados lo suficientemente fuerte como para pensar en hacer lo que están haciendo países europeos, que creo que también la cuestión política ha movido a que hayan quitado restricciones como el uso de cubrebocas muy rápido. Dinamarca, el jueves pasado, tuvo un pequeño repunte y Dinamarca fue el primer país en decir, se acabó el cubrebocas. No puedes hacer una transición tan rápida. Creo que de las medidas que vamos a tardar más tiempo en eliminar, pues es el mantener una buena calidad de aire, espacios abiertos, bien ventilados, y el uso de cubrebocas, que no lo debemos de ver como un sinónimo de pandemia, como un sinónimo de gravedad. Hay que verlo como una medida de protección que puedes usar, que se usa en Asia desde hace 40 años y que pues, les fue muy bien en Asia, en parte porque supieron hacer las medidas de prevención, que aquí pareciera que si usas el cubrebocas, pues estás en contra de lo que algunos piensan. Incluso me refiero a las autoridades propias de este país que pues nunca han aceptado el cubrebocas, tristemente. Fíjate qué importante esta comparación, doctor. Ya hablaremos de lo político un poco más adelante, porque yo sí tengo la impresión, como tantas cosas en México, que esto que a lo mejor tendría que haber caído en el terreno de lo clínico y lo médico, pues se politizó e intervinieron criterios políticos para el tema de la vacunación, cuando pues a lo mejor hubiera sido mucho más fácil liberarlo a clínicas, hospitales, etcétera. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Víctor Piz, te escuchamos. Adelante. Sí, a propósito de lo que comenta el doctor, de que la vacunación se centralizó y eso sin duda generó cuellos de botella en el proceso, doctor, la aplicación de vacunas, tanto el esquema completo inicial que usted menciona, más la dosis de refuerzo, que en realidad no sabemos cuántas personas en México ya la tengan, está ayudando a disminuir la severidad de la pandemia sobre la salud de la población, pero todavía, digo, usted nos dice es el 62% de la población, si lo vemos en número de personas, hay más de 40 millones de mexicanos que no han recibido ni una dosis de la vacuna, ¿no? Incluidos, obviamente, los menores de 15 años sin comorbilidades. Está claro que se tiene que vacunar a los menores, pues, no solamente porque es una recomendación de la OMS, sino pues porque es evidentemente algo necesario. ¿Cuál sería un nivel de vacunación aceptable, digamos, para considerar pues, cierta inmunidad e ir avanzando en esta transición que se plantea, doctor? No sé si pensar en un 70%, en un 80%, que fuera un escenario ideal. Mira, hay un artículo muy interesante que trata de responder a esta pregunta particular que tú haces, en donde lo que hicieron fue en un periodo entre junio y noviembre del 2021, ver el porcentaje de vacunación en la población en diferentes países europeos. Y los compararon, los países que están en la Unión Europea. El país que tenía más porcentaje de vacunación en ese momento era España, con 90% de vacunados arriba de 12 años. Y de ahí iban disminuyendo. Bélgica venía después, Francia, luego venía Gran Bretaña. Y cuando tú llegas a la disminución de 70%, ves una alta mortalidad. Aumento en casos, pero también algo muy importante, aumento en mortalidad. Entonces, te vas, por ejemplo, en ese estudio a República Checa y ves que tiene el 62% vacunado, pero tiene una altísima mortalidad. Eso es lo que preocupa en México. Es decir, estamos dejando en México que la misma pandemia termine por sí sola al no dar nosotros las condiciones para que, como dices, tengamos personas con terceras dosis y niños y jóvenes vacunados. Los niños y jóvenes es un asunto muy importante porque incluso el día 14 de febrero, 15 de febrero, salió un artículo muy interesante en un reporte que se llama Reporte de Mortalidad y Morbilidad Semanal del Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, donde demostraron
que la variante Omicron, por más benévola que sea, llevaba 4 veces más a niños entre 0 y 4 años al hospital que la variante Delta. Igual cuando comparan a niños entre 5 y 17 años, aquellos que no quisieron vacunarse con los que sí se vacunaron, hay una diferencia de 6 veces más el ingreso al hospital. Entonces, estamos dejando que ojalá y termine la pandemia, ojalá y haya mucha inmunidad en los niños, porque no están protegidos. Y hablamos también de COVID largo, de secuelas y todo esto, el hecho de tener una vacuna centralizada, pues te ha evitado tener a la población vacunada en forma eficaz. Y si vemos la historia de la vacunación en México, es muy serio lo que pasó, porque primero el sector privado de salud no se les quiso vacunar en tiempo. Primero se vacunó al sector público. Después a los maestros les ponen una vacuna que no tiene fase 3, CanSino. Después no empiezan a poner segundas dosis a las personas que recibieron una, porque se empiezan a prolongar los tiempos y no llegan las segundas dosis de lo que habían puesto en la primera. Entonces empezamos a mezclar vacunas antes de que hubiera resultados. Tercero, luego llega el momento de poner, que en agosto, septiembre se decía, hay que poner una tercera dosis. No, México lo puso hasta diciembre, ya que estábamos en este tsunami de Omicron. Y ahora, pues con los niños igual. Y todo esto es porque el que decide cuándo te vacunas, cómo, con qué te vacunas y en dónde te vas a vacunar, pues es simplemente un grupo de personas que desafortunadamente pues no han hecho mucho caso de la ciencia. Y si son científicos, pues se les olvidó lo que es ser científico y se dedicaron a cumplir con una pandemia austera en números de economía carísima en vidas humanas, carísima. Pues muy preocupante escuchar esto que dices, doctor, porque es como si no hubiéramos aprendido nada estos años en México, ¿no? Y seguimos así a palos de ciego, como ha dicho más de algún colega tuyo, experto médico. ¿Existe alguna razón o tú, desde el punto de vista médico, clínico, científico, que nos pueda explicar por qué aquí decidieron no vacunar a los menores? Porque muchos no lo entendemos, doctor. Mira, la única razón por la que asumo que esto se ha dado así es porque no se está dispuesto a hacer un gasto en una vacuna que pues es para menores, ¿no? Porque la vacuna de Pfizer que se utiliza para los niños entre 5 y 12 años de edad es una tercera parte de la dosis, ¿no? Hasta los 12 años puedes recibir ya la dosis completa. Entonces, es una vacuna pues, que se generó en este grupo de edad, que es de características especiales y que tiene esa tercera parte de la dosis habitual. Yo, en mi sentir y mi única explicación que tengo es, no se ha hecho un presupuesto, no se ha destinado un gasto a salud, pues durante toda la pandemia. Por eso no hicimos pruebas, por eso no teníamos equipo de protección personal, la gente de salud. Por eso somos el país con más muertes en trabajadores de la salud. Por eso somos uno de los países con la mayor orfandad que existe en salud. No se vacunó a tiempo a gente que tenía comorbilidades, eran por edad. Entonces tú ves ahorita el exceso de mortalidad, y el exceso de mortalidad está dado en el grupo entre 44 y 64 años. Esos son los que más fallecieron con respecto a los años anteriores. ¿Por qué? Porque el esquema de vacunación solo contempló la edad como factor de riesgo. Cuando somos un país con alta prevalencia de diabetes, alta prevalencia de obesidad, alta prevalencia de hipertensión, esos factores no se tomaron en cuenta, porque todas las decisiones fueron en base a austeridad. Y mi sentir con la falta de vacunación de los niños es la misma. No quieren gastar en vacunas para niños. Esa es la única explicación que tengo. No hay otra. Vergonzoso, ¿no? No gastar, no proteger la vida de la gente, entonces pues no gastamos. Víctor. Sí, doctora, recientemente se dio la aparición de los medicamentos orales. En México ya se han aprobado algunos, aunque bueno, todavía no se están utilizando, pero ¿qué tanto van a ser una solución para combatir o como parte del tratamiento de la enfermedad, digo, además de la vacunación,
Porque, bueno, hay quien está como fijando una esperanza de que pues también puede ser una vía de solución en el combate a la pandemia, pero no sé qué tanto habría que confiar en los en estos tratamientos de medicamentos orales. Mira, Víctor, yo creo que ese es otro punto muy bueno que tocas, y esa es otra de las razones por las que pensamos que si la pandemia está llegando a este final de enfermedad grave, porque empiezas a tener medicamentos orales. Hay dos que ya están incluso aprobados en México, pero ahorita les comento algo que lo hace muy especial, que son molnupiravir y Paxlovid, y sobre todo Paxlovid ha demostrado en los últimos estudios, hay un estudio recientemente publicado por ahí del día 13-12 de febrero en una de las revistas más importantes de medicina, que es el New England Journal of Medicine, y ahí hablan de la efectividad de este medicamento para evitar que una persona que tiene COVID y que se le diagnostica en los primeros 5 días evolucione hacia un COVID más severo. Ese medicamento deberíamos de tenerlo para personas que sabemos que tienen el riesgo, a pesar de estar vacunados o a pesar de estar pues protegidos, que porque tienen cáncer o porque tienen obesidad, diabetes de edad mayor, etcétera. El problema aquí es que esos medicamentos los autorizó COFEPRIS como medicamentos de uso de emergencia. Su argumento es que no quieren que alguien llegue y compre todos y se quede con todos. Pero esto también tiene la implicación de que, al igual que con las vacunas, si tú quieres uno de estos medicamentos, tienes que tener la autorización de COFEPRIS. Entonces, el problema es que, pues, el que va a decidir si tu paciente va a recibir el medicamento son ellos. Y otra vez, ellos van a decidir a quién se lo dan, cuándo se lo dan y cómo se lo dan. Y tiene un problema muy grave esto, porque estos medicamentos funcionan si tú los das en los primeros 5, máximo 7 días. Tienes que tener pruebas para detectar temprano la enfermedad, tienes que tener la autorización rápida de estos medicamentos, que si resulta que el paciente se enfermó el viernes y tú mandas la solicitud, pues yo quiero ver que COFEPRIS, en forma rápida, cuando lo menos que ha hecho durante toda la pandemia es actuar así, te va a dar la autorización. Y si viene del sector privado, pues quién sabe, porque parece que el sector privado pues es un enemigo de COFEPRIS, ¿no? Todo esto hace que sea difícil, por lo menos en este momento, poder tratar a los pacientes con esto. Que se va a tener que abrir, que están produciendo ya este tipo de medicamentos, además como genéricos en la India, en Singapur, y por lo tanto va a haber disponibilidad de los medicamentos, sí, pero la situación es que se va retrasando tanto que pues cuando tú los quieres usar, que es ahorita, pues no los tienes. Entonces, sí, es una muy buena noticia, pero, híjole, ojalá y también nos faciliten la posibilidad de utilizar este medicamento. ¿Son más caros? Sí, pero realmente sale mucho más cara, primero, una vida, segundo, una hospitalización, una estancia en terapia intensiva, desgaste familiar. Paxlovid cuesta en los Estados Unidos alrededor de $500. Se pueden hacer arreglos con compañías farmacéuticas que ya están produciendo genéricos en la India y en Singapur, son buenísimos para hacerlo. No es un delito porque tanto Pfizer como MSD liberaron la patente. Pero, insisto, ha sido muy frustrante para los que trabajamos en salud y lo que hemos visto esta enfermedad, tener que lidiar no solamente con la enfermedad, sino también con esta enorme burocracia que, en lugar de facilitar y ayudarte a tratar a los pacientes, ha sido de verdad complicado porque no puedes tener lo que tú necesitas y sobre todo lo que necesita el paciente. Y tú ves que pasan los días y no te autorizan el medicamento porque solamente ellos te lo pueden autorizar. Pero ha salido caro, ya lo decías tú, en vidas, doctor. Es decir, recuerdo que platicábamos al principio de la pandemia y tú nos dabas un factor que luego comprobamos con laboratorios y científicos de la UNAM de multiplicar el número de decesos oficiales por un factor de 2.4, 2.5. Algunos epidemiólogos, colegas tuyos de la UNAM, decían incluso 2.6, para tener más o menos un promedio real del número de fallecimientos. ¿Seguimos en ese factor o ha cambiado, doctor Moreno? Yo calculo que estamos en alrededor de 2.2, 2.3.
si tú ves el exceso de mortalidad que hemos tenido durante este periodo, pues nos lleva a más de 750 mil individuos. Evidentemente no todos son por COVID, pero los que no son por COVID es por relación con el COVID. ¿A qué me refiero? Muchas personas desafortunadamente perdieron la vida porque no fueron atendidas en hospitales o en clínicas porque estaban atendiendo pacientes con COVID y entonces murieron de una enfermedad crónica que venían atendiéndose y que de repente dejaron de recibir ese servicio. Entonces sí hubo un aumento de mortalidad, pero los cálculos de muchos de los actuarios y de los que han hecho un análisis epidemiológico, matemático muy bueno, pues es que andamos alrededor de 660, 670 mil fallecidos por COVID, lo cual pues es más de 10 veces la catástrofe que decía el subsecretario, ¿no? Él dijo que si habíamos más de 60 mil fallecidos en lo que iba a durar la pandemia, iba a ser una cifra catastrófica. Pues yo no entiendo qué es para él una cifra que es 10 u 11 veces más esa catástrofe. Pues es una tragedia, eso es lo que es, doctor, hay que decirlo con todas las letras, aunque ellos se cuenten la historia de que vamos muy bien, ¿no? Eso dice el presidente y eso dice su esbirro, el señor Gatell, que todo va muy bien, que se mueran los que se tienen que morir, pues sí, pero vea las cifras, ¿no? Es decir, México está, lo decías tú, déjame repetirlo rápidamente, el número uno en el mundo en personal médico fallecido, ¿ese dato es correcto, doctor? Así es, mira, somos el quinto país con más población fallecida en el mundo, abajo de Estados Unidos, Brasil, Rusia y la India, somos el quinto. Después somos el primer país con fallecidos por trabajadores de la salud en el mundo. Estamos en los primeros tres en fallecimientos por orfandad, en los primeros tres en fallecimientos gestacionales, es decir, mujeres embarazadas que perdieron la vida por tener COVID. Si alguien dice que esto es una buena gestión, una buena estrategia para el combate a la pandemia, pues yo no quiero pensar para ellos qué sería el que estuviera mal, que fuéramos primer lugar en todo o que hubiéramos superado a otros países por mucho. No, creo que realmente esta es la peor tragedia de salud en la historia del país, pero además creo que es la peor forma como se pudo haber enfrentado a la pandemia. No hay más, no hay otra forma de justificar. Hicieron una pandemia austera y la pandemia resultó cara, pero en vidas. Entonces, yo creo que lo que el mexicano quisiera tener es seguridad en su salud. ¿De qué le va a servir a él tener una buena economía si ya no va a estar para disfrutarla? Esa es la realidad. Y perder 600 mil o 650 mil mexicanos en este periodo de 2 años también son familias y familias y familias a las cuales pues esto resultó terrible. Terrible, doctor. Vamos a hacer una pausa aquí, si nos permites, Víctor, regresamos enseguida y hacemos balances de lo que sí aprendimos. Me interesa mucho, doctor, este tema de... pues uno nunca sabe cómo le va a pegar y cómo le va a tocar. Conozco casos de dos niños durmiendo juntos, uno sale positivo y el otro no, o gente que ha estado en contacto con contagiados y no le da, y a uno le da fuerte y a otro le da débil. Es decir, el expediente clínico aquí debe ser gigantesco, ¿no? A nivel internacional y de todo lo que hay que estudiar en torno a cómo el virus golpea. Si quieres, regresamos con eso y mucho más. Estamos en La Silla Roja con el prestigiado doctor Francisco Moreno del Centro Médico ABC. Regresamos. Martes a las 23 horas podremos encontrarnos de nuevo en Entredichos, ahora aquí en el financiero Bloomberg. Estamos pues en Entredichos. Al igual que los Rams son los campeones del Super Bowl 56.
Fox Sports brilló en este Super Bowl 56, siendo líderes absolutos con 4 veces más audiencia que el principal competidor en TV de paga. A nombre de todo este enorme equipo que trabajó, gracias por su preferencia. En El Financiero seguimos reinventándonos y en el foro virtual Midpoint continuamos preocupados por mantenerte informado sobre los acontecimientos más importantes del país y el mundo. No dejes de interactuar con los mejores especialistas y líderes en sectores estratégicos en conferencias magistrales, entrevistas ejecutivas y foros interactivos que tenemos preparados para ti en la tercera edición del foro virtual Midpoint todos los jueves en punto de las 11 de la mañana por El Financiero. De regreso en la silla roja, Víctor Piz, adelante, por favor. Sí, estamos entrando al año 3 de la pandemia, digo, en México, y llama mucho la atención que no hay todavía autocrítica, ni por asomo se acepta que algo se hizo mal. Pero, doctor, acaba de escribir usted un artículo muy interesante sobre las secuelas de COVID, que lo mencionaba al principio, donde advierte el daño, ¿no?, que dejará en personas que enfermaron estos 2 años de pandemia. ¿Qué debemos entender primero por COVID largo? ¿Cuáles son sus principales manifestaciones clínicas? ¿Cuánto tiempo puede durar el daño provocado por la infección? Y también, que se plantea ahí en el artículo, ¿cuál es el reto de salud pública ante los casos de enfermos con secuelas? Voy a hilar esto un poco a la pregunta que hacía Leonardo, que creo que es muy importante. Ante una variabilidad enorme biológica por la cantidad de enfermos que ha habido por este virus, es decir, al infectar a tanta población, vas a tener los que tienen un cuadro muy similar a lo que dice el libro, pero vas a tener gente que tiene cuadros que no son los que se apegan al libro. ¿Por qué? Pues porque es una población enorme. Entonces, de esa manera hemos empezado a ver, por ejemplo, que hay gente que se enferma y no tiene pues las condiciones que aparentemente son las que ponen en riesgo a una persona y tiene una mala evolución. Y ahí puede implicar pues la carga viral o el momento en donde ocurrió la infección o cómo resultó infectada la persona. Pero dentro de esa variabilidad hemos encontrado que un número importante de personas después de tener COVID, y puede ser incluso casi asintomático, empiezan a tener una serie de manifestaciones que se prolongan en el tiempo cuando ya no está el virus activo. Y eso, pues, uno, apenas estamos conociendo en el artículo original que hicieron un grupo de mexicanas, 6 mexicanas y una española, que se publicó en la revista de reportes científicos de Nature. En ellos describían 50 diferentes manifestaciones que podrían presentarse hasta en el 80% de las personas después de un COVID. Ahora, no quiere decir que eso les va a durar toda la vida, pero esto, hay personas en las que sí lleva varios meses teniendo problemas de fatiga crónica, teniendo problemas de alteraciones en la presión arterial y el ritmo cardíaco, lo que llamamos disautonomía, y están siendo problemas que, si bien no están poniendo en la mayoría riesgo la vida, sí están afectando la calidad, porque son gente que no se puede levantar a trabajar, que no puede realizar una actividad normal, que está teniendo afectación social, familiar y de muchos tipos. Y desafortunadamente, por lo grave del cuadro agudo, pues nos enfocábamos a prevenir que la gente se enfermara y a salvar a los enfermos. Y una vez que los salvabas, pues ya no los pelabas. Y ahora estamos viendo que esto es un problema y se tienen, y en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, se están realizando clínicas de atención de pacientes con este COVID largo, este COVID en donde las manifestaciones de emocionales, neurológicas, cardiopulmonares, de tipo alteración del olfato, del gusto y todo, se están evaluando porque, pues como es nuevo, no se tiene todavía un protocolo bien definido. Y eso es lo que yo trataba en el artículo de hacer ver, que tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir invirtiendo en salud o
invertir más en salud. ¿Por qué? Porque todavía la pandemia, una vez de que termine, pues va a dejar ese valle quemado en donde hay que hacer muchos cambios para que el bosque vuelva a crecer. Y uno de esos es atender a pacientes con COVID largo, que por la gran cantidad de pacientes infectados va a ser un número importante. ¿Por qué pega tan distinto, doctor? ¿Por qué tenemos casos que les fue muy mal y ya estaban vacunados y otros que les fue muy ligero con que ni siquiera tenían dosis completas? Decía yo este caso que me tocó a nivel familiar, niños juntos en la misma habitación, en la misma cama, uno positivo, el otro no. Es decir, yo sé que no hay regla y que no me puedes decir que hay reglas, pero seguramente hay lecciones que han aprendido ustedes de cómo afecta al organismo en unos casos de forma más intensa que en otra, doctor. Mira, yo creo que aquí el mensaje que puedes sacar de lo que estás diciendo es, me llama mucho la atención, sobre todo cuando apareció la variante Omicron, que decía, no, bueno, pues ahora hay que infectarnos, porque pues así ya salimos de esto, ¿no? Y la realidad es que no sabes, a ciencia cierta, cómo te va a ir. Hay factores bien conocidos que están asociados a una mayor gravedad de la enfermedad. Edad mayor de 60 años, obesidad, diabetes, alteraciones en la presión arterial, problemas de corazón, de pulmón, de riñones, de hígado, y el uso de medicamentos que se pueden estar recibiendo por el cáncer o por una enfermedad autoinmune que te bajan el sistema inmune. Si tienes uno de esos 9 factores, pues puedes tener una mala evolución. Pero sí también hemos visto personas que no tienen ninguno de esos factores y tienen una evolución seria. La realidad aquí es, pues, a lo mejor está la carga viral, a lo mejor está el sistema inmunológico de la persona en particular. Seguramente con el tiempo vamos a encontrar que hay personas que tienen un sistema de defensa que le previene infectarse, pero también vamos a tener personas que tienen alguna alteración en su sistema de inmune que provoca que si se infectan tengan una mala evolución. En general, lo que sucede, y por ejemplo, te pongo esta situación, hablaban de que Omicron era un virus que producía una gripita. Pues produce una gripita en el joven de 33 años que está sano, hace ejercicio, no tiene problema, pero él contagia a su papá, que tiene 30 años más que él, pero tiene diabetes y un trasplante de riñón. El que le dio una gripita estuvo muy bien. El que le dio, cuando tiene esa condición del trasplante renal y la diabetes, llega al hospital, está con neumonía, resulta intubado y afortunadamente sale después de 21 días. Fue el mismo virus, exactamente el mismo virus. Y puedes decir genéticamente parecidos, sí, pero uno ya tenía un deterioro en el sistema inmune importante. Y cuando tienes un número tan grande de casos, pues la variabilidad va aumentando en cuanto a que tienes tantos factores como la cantidad de virus, si estaban en un lugar cerrado donde se contagió, si estaba usando cubrebocas en el momento en que se contagió. También esa es una situación importante. Te cuento este caso, Leonardo. Llegó un hombre que tuvo que salir a viajar, tenía pánico de la pandemia. Tiene que salir a viajar, él tiene sobrepeso, diabetes, hipertensión, tiene 47 años, se va, regresa del viaje, se infectó, pero tiene un curso muy bueno. Y su esposa es triatleta y tiene 7 años menos que él. Mujer delgada, sana y deportista. Probablemente lo que sucedió es que él se contagia teniendo cubrebocas y protección. La carga viral que recibe es menor. En cambio, su esposa, cuando llegó el de viaje, pues convivió con él sin cubrebocas y no sabía que estaba infectado. Y ella acabó en el hospital. Entonces, hay muchos factores en donde también la forma como tú adquiriste la enfermedad tiene un factor pronóstico. De ahí que sigamos diciendo, pues mientras esto no se termine, usa medidas preventivas, porque puede ser que no te infectes, no infectes, o si te llegas a enfermar, tengas una enfermedad mucho menos agresiva. No bajar la guardia. Qué bien lo dices, doctor Víctor, por favor. Sí, retomar un poco lo que nos comentaba en el bloque anterior, doctor. A estas alturas de la pandemia, el mayor factor de riesgo sería la aparición de nuevas variantes del virus más agresivas que Delta o que Omicron, variantes que incluso puedan ser más resistentes a la inmunidad poblacional adquirida por la enfermedad o a la protección de las vacunas. ¿Qué tendríamos que hacer para prevenir la aparición de una nueva pandemia, ya sea
que provenga de este virus, ¿no? El SARS-CoV-2, o de uno nuevo. Mira, yo lo que te diría que esos son lo que tenemos que aprender que ha dejado, o las lecciones que tenemos que aprender de la pandemia del SARS-CoV-2. Primero, en lo individual, tenemos que estar más sanos. Somos el país número uno en obesidad juvenil e infantil del mundo. Somos el país número dos en obesidad global del mundo. Somos uno de los países con mayor índice de diabetes. Muchos de los pacientes que llegaban al hospital no sabían que tenían diabetes o que eran hipertensos, o decían que no eran, pero no se habían tomado una glucosa o la presión arterial en 2 años. Entonces, lo primero, en lo individual, tienes que estar en un mejor estado de salud para enfrentar lo que pueda venir. Y lo que pueda venir es una nueva pandemia. Entonces, si no aprendemos en lo individual que la salud, que así como ahorras para un retiro o así como trabajas para llegar y llevar el alimento a tu casa, tienes que también trabajar en tu salud para poder enfrentar los retos que vienen. Eso es muy importante, una lección muy importante. Como país, pues es evidente que necesitamos mejorar los sistemas de salud, sobre todo a nivel de atención primaria, porque muchos de los pacientes que eran atendidos en consultorios de farmacias, en lugares en donde pues el médico era un médico general que no había logrado entrar a un curso de especialidad y ellos pues no detectaban a tiempo la enfermedad o daban medicamentos que no se debían y eso retrasaba todo, ¿no? Y el otro punto es tener la manera de desarrollar programas de investigación en nuestro país que te pudieran hacer que en lugar de que la vacuna patria salga en el 2023, cuando ya no va a ser útil, pues tuvieras una vacuna que pudiera haber sido algo que te ayudara a no depender de las donaciones o de las compras o de los regalos o de pues, vacunas que no sabías realmente qué tan eficaces eran, como sucedió con CanSino en México, ¿no? Creo que esas son lecciones que tenemos que hacer. Pero uno muy importante en lo individual: somos un país muy descuidado en el aspecto metabólico, en el aspecto nutricional. Y bueno, depende de cada uno el que sepamos que hay que comer bien, que hay que hacer ejercicio, que hay que dormir bien, que hay que... No vas a tomar una vitamina y te va a volver tu sistema inmune maravilloso de un día para otro. Eso lo vas construyendo con el tiempo. Y si vemos, es muy raro que un deportista de alto rendimiento haya tenido problema con COVID. ¿Por qué? Porque son gente que está sana en el aspecto físico. Y esto, pues esta enfermedad realmente afectó mucho a la gente que tenía enfermedad de edad, enfermedad crónico-degenerativa, o en el mexicano que no estaba bien cuidado. Es triste. Yo al principio les preguntaba, oye, ¿cómo andas de peso? Para saber que cómo iba a ser su evolución. Y todos me decían bien. Y cuando los veía en la videollamada, pues yo decía, oye, pues bien, no está. Entonces ya les empecé a preguntar, ¿cuánto pesas y cuánto mides? Y ves que el 80% de la gente que le preguntas, pues tiene sobrepeso. A lo mejor grado 1, pero tiene sobrepeso. Pero entonces ya el mexicano está como predispuesto a que estar gordito es lo normal. Y eso no es normal. No lo es. Y pues ya dabas las estadísticas de qué lugar ocupamos a nivel internacional. Eficiencia de vacunas, doctora, pues ya casi... un poco más de un año de que inició la vacunación a nivel mundial de los distintos tipos. Mencionabas esta CanSino, que aquí me parece le aplicaron a todo el magisterio sin tener la certeza de su eficiencia. ¿Qué sabemos año y pico? ¿Cómo está la tabla? ¿Cuáles son las más resistentes? ¿Cuáles bajan las defensas? ¿Cuáles necesitarán más dosis o refuerzos en el futuro, doctor? Mira, yo te diría 5 puntos acerca de las vacunas que creo que es importante. El primero, que yo creo que es el mensaje que debe de llevarse todo tu auditorio: las vacunas son seguras. Ya se han aplicado prácticamente 8,000 millones de dosis de las vacunas. Y perdón, no veo ni zombies, ni gente que tenga un chip en la cabeza y que esté obedeciendo órdenes del Supremo. No, las vacunas son seguras y la gente que promovió que no se vacunaran, creo que deben de recapacitar y decir, me equivoqué, me voy a vacunar, porque es importante que tengamos el mayor porcentaje de vacunación en todo el mundo. Es segura. Segundo, ¿hay mejores vacunas unas que otras? Sí. Sobre todo las mejores vacunas han resultado las de RNA, la de Pfizer y Moderna. ¿Hay vacunas buenas y que están disponibles? Sí, yo diría que ahí entraría AstraZeneca, por ejemplo, que podrían entrar a la vacuna de Novavax, que por alguna razón no ha llegado, que podría entrar incluso la vacuna de Sputnik, que es
pues un misterio político. Creo que la vacuna nació mal, con un nombre que le dieron como para irritar al país enemigo de siempre, porque le ponen el nombre del satélite que lanzaron en la conquista del espacio. Y luego tenemos vacunas que sabemos que no son tan buenas. ¿Por qué? Porque el tiempo de mantener anticuerpos es corto. Y esas son las vacunas de monodosis. Johnson & Johnson, Janssen, y CanSino, que ni siquiera fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud, y creo que fue otro terrible error haber vacunado al magisterio con esa vacuna sin tener un estudio fase 3. Pero lo que probablemente sea la mejor noticia dentro de todas estas noticias de vacunas es que puedes mezclar vacunas y no son peligrosas las mezclas. ¿Por qué? Porque, como les decía hace rato, el esquema de vacunación debe consistir en 3 dosis de vacuna. Y entonces busca una tercera dosis. Es mejor tener una tercera dosis con una combinación que no tener tu tercera dosis. Ojalá y siempre hubiéramos sido como Israel, que tiene pura vacuna de RNA. Bueno, no somos Israel, somos México y tenemos un mosaico de vacunas. Pero la mezcla de las vacunas no ha resultado peligrosa. Entonces, ponte 3 dosis, que tengas 3 dosis. No es necesario tener más, porque luego hay gente que se ha puesto 5, ¿no? Aquí necesitamos más brazos vacunados que más vacunas en un brazo. Mientras más gente esté vacunada, más difícil es que siga habiendo progresión de la enfermedad. Entonces, yo te diría esos 5 mensajes. Son seguras, las de RNA son las mejores, las de monodosis no sirvieron, las de vector viral son bastante buenas y bastante aceptables, son más baratas y se pueden mezclar vacunas. Ese yo creo que es lo que sabemos ahorita, y vamos a tener que pensar que el futuro de la medicina y de la medicina preventiva van a ser vacunas. Seguramente vamos a tener en un futuro vacunas inhaladas, nasales, porque también lo que ha sucedido con las vacunas es que no previenen que tú te infectes y que contagies. Lo ideal es tener una vacuna que te proteja desarrollando anticuerpos en tu mucosa y que cuando llegue el virus ni siquiera se pueda instalar en tu cuerpo, y así no te contagias y no contagies. Pero ese va a ser el giro que va a dar la medicina hacia un futuro probablemente corto. Por eso también es importante que se haga una inversión en investigación, porque si no, nos vamos a desfasar con la medicina de los países de primer mundo y vamos a estar mendigando vacunas, medicamentos y todo, como lo ha pasado durante esta pandemia, en donde tú no tienes producción ni de medicamentos, ni de vacunas, y en cierto momento ni de equipo de protección personal para los médicos. Todo esto que, si no lo aprendemos como país, pues estamos en una situación en donde no solamente atacamos la pandemia de una forma equivocada, sino no ponemos soluciones para el futuro. Doctor, rápidamente nos acercamos al final. Ha sido información valiosísima, muy útil. De la patria, ¿sabes algo, doctor? ¿Hay algo científicamente, clínicamente? ¿Existe, fuera de la propaganda y la retórica gubernamental, hay algún informe médico entre ustedes en el sector o nada todavía? Mira, la vacuna patria promete, es una vacuna que usa un vector viral diferente, un virus que se llama Newcastle. Ya pasó la fase 1, están en la fase 2, pero pues la vacuna patria va a estar disponible probablemente para el 2023. Donde seguramente pueden pasar 2 cosas, o no vamos a necesitar vacuna, o la vacuna que vamos a necesitar entonces ya no es de la variante de Wuhan, porque esa ya desapareció, ni de la alfa ni de la beta, sino va a necesitar una vacuna que va a estar más actualizada a lo que está sucediendo en el momento. Y eso te lo da el no tener una estructura fuerte de investigación, porque se ha hecho un buen trabajo en México, se ha tratado por investigadores de producir estas vacunas, pero lo hacen a marchas forzadas porque no hay el presupuesto para poder desarrollar una investigación. Hay los científicos, hay gente súper valiosa. Yo creo que de las cosas buenas que yo me llevo de esta pandemia es que he conocido gente maravillosa en el sector científico, en el sector médico, gente que quiere apoyar, ayudar. Eso para mí ha sido privilegiado, poder tener amigos ahora que buscan lo mismo que tú. No compites con ellos, buscan lo mismo, que es la salud de México. Y yo creo que esta vacuna patria va a tener, desafortunadamente, como todo lo que ha pasado en México, el retraso.
en la aparición. México se retrasó en tener equipo de protección personal, se retrasó en tomar medidas para tratar de prevenir la pandemia, se retrasó en vacunas y ahora pues también se va a retrasar en la creación de su propia vacuna. Tarde. Víctor, comentarios finales y conclusiones, por favor. Sí, Leonardo, estamos, a juzgar por lo que se cree, ¿no? Por la evolución que está teniendo la pandemia, la ola de Omicron que viene a la baja, probablemente estemos viendo ya la luz al final del túnel. En el caso de México, el doctor Moreno nos dice que pues todavía nos faltan 4 a 6 semanas para ver una disminución de la transmisión del virus de forma importante, porque todavía andamos en números altos, ¿no? De nuevos casos. Esta semana tuvimos 20,000 arriba, ¿no? En 2 días. Obvio, estamos lejos todavía, o afortunadamente lejos de los 60,000 que tuvimos en el 19 de enero. Hay un alto porcentaje de población con inmunidad por enfermedad y los niveles de vacunación que se han alcanzado en el país deben contribuir a lograr, diría, una transición, si no pronta, doctor, cuando menos sí estable a una enfermedad endémica. Y bueno, creo que ha sido muy útil este repaso que hemos dado al tema de la pandemia. Agradecerle, como siempre, su disposición y sus comentarios. Doctor, ojalá que realmente estemos ya cerca de esta transición. Claro que sí, Víctor, y lo dices bien, tenemos que hacer una transición gradual. No podemos levantarnos un día y decir, ya se acabó la pandemia, ¿qué más quisiéramos? Te lo juro que los trabajadores de la salud pidiéramos eso todos los días, pero tenemos que entender que esa transición tiene que ser paulatina, tenemos que ir disminuyendo los riesgos, conociendo cuál es el riesgo individual. Si tú eres una persona vulnerable, pues cuídate un poco más, que si eres una persona que es sana y que puede, pues en un momento dado, enfrentar ciertas situaciones. Pero sí, da la impresión que estamos llegando a la luz al final del túnel. Doctor, yo te quiero agradecer una vez más tu siempre atenta, gentil disposición para compartir con el auditorio aquí en este canal y en muchos foros, porque durante toda la pandemia has hecho una labor de difusión y de conciencia de salud valiosísima para la ciudadanía. Gracias, doctor Moreno, y seguiremos en contacto. Gracias, Leonardo. Gracias, Víctor. Buenas noches a todo tu auditorio y deseo que esto acabe pronto. A seguirnos cuidando mientras tanto. A seguirnos cuidando. Muchas gracias a usted por la gentileza de su atención. Víctor Piz, buenas noches. Aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias. Ante la emergencia sanitaria del coronavirus, si usted presenta fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, diarrea, cansancio o dolor muscular, comuníquese al 800-00-44-800. En El Financiero, nos preocupamos por usted. Desde que nacimos, hemos visto con pasión cómo la economía transforma a nuestras sociedades. Durante décadas, nos hemos convertido en expertos, creciendo al lado de quienes crearon el periodismo financiero. Hoy, somos mucho más que eso. Somos El Financiero Bloomberg, el primer hub informativo con visión de negocios y contenidos relevantes consultados en México. Nos forjamos como el periódico especializado en finanzas y negocios en nuestro país. Somos referente en el sector y marcamos la agenda nacional. Acercarnos a la información con profundidad, rigor y profesionalismo es nuestra pasión. En El Financiero Bloomberg, no solo somos expertos en finanzas, estamos ahí, influyendo en las decisiones de cada uno en el momento y el lugar en el que se encuentren. El Financiero Bloomberg, 8 años al aire.
los personajes y las decisiones en la agenda nacional e internacional son analizados por un grupo de expertos dispuestos a debatir sobre los temas de coyuntura. Al cierre, lunes a jueves, 9 de la noche. El financiero Bloomberg, información con poder. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos al Nuevo Vecino. Los líderes demócratas y republicanos en el Senado de Estados Unidos firmaron una resolución de apoyo a la soberanía de Ucrania. El texto busca enviar un mensaje de solidaridad a ese país y una advertencia al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Además, Washington ofreció ayuda para investigar los ciberataques contra sitios de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa y bancos estatales que se han producido en las últimas horas. Por su parte, ayer por la mañana, el Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer el retiro de tropas en el oeste y sur de la frontera. Al respecto, el presidente de los Estados Unidos aseguró que aún no se ha verificado dicha información y afirmó que la posición rusa sigue siendo muy amenazante. De hecho, esta posición también lo ha tomado la OTAN el día de hoy. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país no quiere una guerra. Esto luego de una reunión que tuvo con el canciller alemán Olaf Scholz en Moscú y agregó que está dispuesto a seguir trabajando en camino de la negociación. Y más sobre este tema, el gobierno de Ucrania denunció ataques cibernéticos a los sitios web del Ministerio de Defensa y al banco comercial más grande del país, aunque hasta el momento no se tiene identificada la fuente del ataque. Autoridades ucranianas sospechan, claro, de agentes rusos y de Bielorrusia. Este es el segundo ataque cibernético que denuncia Kiev en lo que va del año. El mes pasado, varios sitios web del gobierno ucraniano presentaron afectaciones generalizadas. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos acusaron a Zero Hedge, un sitio web de noticias financieras, de amplificar la propaganda rusa y señalaron que 5 medios de comunicación dirigidos a ciudadanos ucranianos fueron tomados por espías rusos. De acuerdo con la información recabada, Zero Hedge publicó artículos editados por Moscú. Al respecto, la página de internet negó las afirmaciones y explicó que su objetivo es publicar un amplio espectro de puntos de vista que cubren ambos lados de la historia. Además, aclaró que nunca ha trabajado, colaborado o cooperado con Rusia, ni hay vínculos con agencias de espionaje.